Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, amigos de redes sociales, ¿cómo les va? ¿Dónde andan? ¿Qué me cuentan? ¿Qué dice la buena vida, amigos de Un Rol por la Ciudad de México? Conéctense, vénganse para acá porque los voy a invitar a dar el rol por varios países del mundo. Señora Cerqueda, ¿cómo estás? ¿Por qué me pareces un hombre tan misterioso? De repente apareces y luego desapareces con unos datos medios extraños. Pero bueno, bienvenidos todos. Wacky Jackie. Hola, ¿cómo están? Viaja bonito, bienvenido. Qué bueno que estás por aquí. Dolores, se Cerqueda, Mister Misterio. Órale, qué bueno que vienen por acá. Me encanta que se conecten porque ahora vamos a transmitir en vivo y en directo desde la Plaza Santo Domingo, otra de las sedes de esta Feria Internacional de las Culturas Amigas, que inició, como dimos cuenta puntualmente, el pasado sábado, ahí en el Museo de la Ciudad de México. Así que, bueno, dimos un pequeño recorrido, muy breve, un recorrido allá en el Zócalo y toca aquí en Santo Domingo. ¡Yupi! ¡Hurra! ¡Yahoo! Bueno, y ustedes me dicen, ¿y qué es lo que estoy viendo? Pues estamos justamente enfrente de la iglesia de Santo Domingo. Les voy a presentar la iglesia. ¡Yupi! Santo Domingo es súper cool. Súper cool, me encanta. Esta iglesia está preciosa. Independientemente del tema religioso, es muy bonita. Y aquí está el señor del zarape. Y tienen varias cosas muy interesantes. Ahora, si les agarra la hambruna por acá, yo acabo de desayunar aquí en este restaurancito, el Santo Domingo, donde están viendo ahí. No sabes qué rico. Chilaquiles verdes, rojos y tu arracherita con tu fruta y tu café. Ah, y te pides una salsita con chile de árbol, con aceite, unas gotitas. ¡Ñomi, ñomi! Señor, viaja bonito, claro, pues hay que ponerle calidad, hay que ponerle calidad. Está así medio rústico mi equipo, pero funciona, entonces estoy contenta. Sobre todo darles una transmisión de la mejor calidad posible. Se lo recomiendo mucho, es un restaurante que no es de cadena, este restaurante Santo Domingo. Tienen un buen servicio, te atienden rápido, de buena cara, te da gusto. Los precios no son así los más económicos del mundo, pero la verdad es que sí se come muy bien. Aquí está un Tox, también por si quieren. Yo no he entrado a este Tox, pero es un poquito caro. Ajá, aquí está el Tox también. Pero bueno, ya saben qué van a encontrar en un Tox. A mí me gustan más las fonditas y los restaurantes que no son tan de cadena, porque todos tienen su sabor y su sazón muy especial. Bien, ahora vamos a entrar aquí al comedorcito que está aquí al centro donde la gente puede llegar a consumir sus alimentos. La policlínica, no sé. Aquí está un policía. Hola, señor policía. ¿Cómo le va? Pues turisteando, aquí conociendo la Feria de las Culturas. ¿Qué nos recomienda La Feria ver? de la Cultura, mire, es la plaza. ¿Sí? Aquí es, ese es el comedor donde la gente compra acá y aquí viene a consumir, Ah, a ¿sí? disfrutar esa comida de las diferentes culturas hermanas, ¿verdad? ¿Y ya probó algo? Bueno, de allá no. ¿No? La puro de aquí, de la mexicana. ¿Algún sanguichito o algo? No, todavía no hemos probado ¿No? nosotros, ¿eh? Como venimos A a recorrer cuidar. el lugar, más que nada, que no vengan. Bueno, lo que pasa es que en las zonas aledañas Está complicadón, ¿va? hay indigente, y entonces como un lugar de aquí, acostumbran a dormirse en donde caiga. Bueno, pero son inofensivos, ¿no? No hacen daño a nadie, ¿no? No, no, son gente pasiva. Bueno, pues está bien. Muchas gracias. Vamos a pasar a conocer y No, vamos a no, invitar a adelante, nuestros por amigos a favor. que vengan, ¿sale? Claro que sí, ¿Cómo se adelante. llama, señor? Policía, sí, Policía Segundo, 3247, Charles Zamarripa Carlos. Don Carlos Como Chávez, Policía Marta Mónica de Ávila Linares. para servirle. Mucho Muchas gusto, adelante, gracias. buen Con día. permiso. Buen día, bye. Bueno, entonces vamos a ver cómo está este comedorcito. Oye, está muy agradable.
Está padre. Yo sabía que iban a poner uno, pero no sabía cómo iba a estar. Así que está muy agradable, mira, así como tipo picnic. Tienes tus banquitas y el poli bien chido. Bien buena onda, muy servicial, muy amable. Eso está muy bien. Bueno, chicos y chicas, pues así está este comedorcito que está justo enfrente de la iglesia de Santo Domingo, como les comentaba. Entonces les pusieron aquí sus cintos de colores, muy cuco, muy coqueto. Te da un poco de sombra. Y además, pues muy agradable. Esto refresca un poco el calor que ha estado haciendo pues prácticamente en toda la República Mexicana, sobre todo en el centro. Y la gente viene aquí y se toma un refrigerio, una botana, un sándwich, un agua. Natalie Mendoza, bienvenida, gracias. Tiranosaurio Rex, gracias a todos por compartir esta gran transmisión desde el centro de la Ciudad de México. Sí, viaja bonito, vente para acá a dar un rol. Nosotros queríamos pues mostrarle un poquito cómo luce este gran comedor. Está muy grato, hay policías. La iglesia está exactamente en la calle de República de Brasil. Son las sillas y mesas de 20 de noviembre. Pues se parecen mucho, no sé si son las mismas. ¿Las habrán quitado? Se parecen mucho. Pero bueno, hay sillas y mesitas de colores, pero además pusieron otras de madera. Y entonces te traes lo que te compres en la plaza. Algún bocadillo, algún refresco, una malteada, un dulce, una ensalada, lo que tú quieras, una gelatina, pues aquí te la comes tranquilamente. ¿Lo organiza la Sectur de la Ciudad de México? Sí. Uh-huh. En general, pues sí, es un evento que organiza la Secretaría. Me latió cañón tu tripié. ¿Y cómo sabes que uso tripié, viaja bonito? ¿Dónde lo viste? Pues bueno, supongo que lo sacas por conclusión porque no se mueve tanto. Y la verdad es que pues me saca de apuros porque así. ¿Cómo llego aquí desde el metro Aculco? Nos pregunta nuestro amigo Alejandro Anaya. Vente a Zócalo, no hay falla. Zócalo, puede ser Allende. Puedes llegar incluso por Hidalgo, Bellas Artes, pues todos los caminos llegan al centro de la Ciudad de México. Aquí está la gente conversando, platicando, tomándose su botana y está muy padre. Pusieron algunas plantitas al centro, hacia al Zócalo. Hay plantitas, aquí refrescan un poquito el comedor y está súper agradable para comerte tu bocadillo o tu botana o tu ensalada o tu sushi o todo lo que quieras. Ahí llegas en Metrobús, bien chido. Claro, ahí está el Metrobús, mira, de fondo, ahí tienen el Metrobús. Tu hot dog, tu refresco, lo que tú quieras. Su cafecito, pues así luce. Un comedor muy agradable, hay vigilancia, hay policías, un jocho rico y sabroso y delicioso. Está muy agradable, hay lugar para todos, así que no entiendo, ahora lo dividieron por secciones, nos dice Fernanda Bernal. Bueno, pues ya sabes, los organizadores. Aquí está la gente tomando su botana y ahora nosotros nos vamos a ir a FICA. Esperemos que no esté tan lleno, a ver qué encontramos. ¿Quieren ir? Podemos ir a Serbia, a Suiza, a Rumanía, tan solo al cruzar esta calle. Bueno, ya vieron dónde está el comedor. No hay pierde porque está también enfrente, a un costado del antiguo Palacio de Medicina, ¿verdad? Entonces,
con esta referencia, no tienen por qué perderse de nada. ¿Mm? Ahí está. Luego van a ver las tiritas estas de colores. ¿Qué me echó la Inquisición? Pues sí. Dame Jimmy. Pues vamos a cruzarnos, a dar el rol. ¿A dónde quieren ir primero? Vamos a Reino Unido. Empezamos. Vamos a Inglaterra, a ver qué nos venden en Inglaterra. Mira, aquí está Ucrania. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Hablan español? Sí. ¿Sí? Estamos en vivo para redes sociales. ¿Cómo les va? Bien, bien, gracias. Estamos en Ucrania y vemos unas chicas muy amables aquí con sus flores y galletas, panes. Claro. A ver, platíquenos, ¿qué es aquí? ¿Qué hay? Es, por ejemplo, típico, típico botana ucraniana. ¿Quiere probar? A ver. Aliona, mezcla de tres quesos sobre pan pushka, pan de ajo, muy bueno. Mmm. ¿Patrushka? Papushka. ¿Papushka? ¿Y tú eres ucraniano o tú de dónde sacas lo ucraniano? ¿Sí? Mi papá es ucraniana que anda por ahí. Y ya te dejo chambeando. Exacto. Ah, qué bonita. Oye, ¿qué más tenemos acá? ¿Chocolates? Chocolate. ¿O qué son? Pelochka es cacao con un toque de alcohol, buenísimo. Ajá. O pastel, nuestro famosísimo pelirrojo. ¿Pelirrojo? A base de miel con toque de crema dulce entre cada capa. Mmm. Órale, qué rico. Ahorita les doy una tarjeta para que vean luego la transmisión, qué ¿va? Bien. Estamos okay. En vivo en Periscope y en Facebook Live. Ok. ¿Sale? A ver, amiga, ¿tú cómo te llamas? Ahí. Tú eres Lupetroska. ¿No eres Lupetroska? No. ¿No? Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Eh? Ailit. A ver, Ailit, ¿qué traes ahí entre manos? El pastel pelirrojo que pasó ahorita. ¿Eh? Pastel pelirrojo. Pastel pelirrojo. La botana. Ajá. Ese es el que está hecho a base de miel y crema. Ok. ¿Y eso es lo que traes ahí? De prueba. Prueba, ¿quieres probarlo? A ver, vamos a probar. Aquí Lupetroska nos va a dar tantito. Ándale, Lupetroska. ¿Eh? A ver, agarré mucho. No, así está bien. Mmm. Está rico. Sí. ¿Y venden cachos o todo completo? 45 la rebanada. Sí, todo lo que quieras. Estás en tu puesto. A ver, aquí también está la bebida. ¿Qué bebida será tú? ¿Mm? Órale, se ve rico. Tiene como hierbabuena, ¿será? Ah, mira, limonada de jengibre, que es lo que se usa. Aquí Lupetroska nos está asesorando muy bien. Mm. Órale. Tiene jengibre esta agua. Ponchetovsky, exacto, ese Ponchetovsky suena padre, que nos lo vende Lupetroska. Órale, qué rico. Y aquí hay más aguas, mira. ¿Ah? ¿Y esas aguas, amiga, de qué son? Menta, uva, limón. Órale. Face, peris. Órale. Qué lindo, amiga. Saluden a Lupetroska y a su amiga. ¿Eh? Qué lindo. ¿Y nos vas a dejar una tarjetita? Claro que les voy a dejar tarjetas. Déjame ver si traigo más porque me ven a acabar. Por todos lados. Mira, aquí está. Ayer no viniste, ¿verdad? Ayer no vine. Ayer es que sé. Sí, ya sé, pero es que no se puede ni estar. ¿Eh?